aumentarán el IVA a gasolinas en la frontera. Meten tijera presupuesto destinado para Coahuila. Operativos de vigilancia en Piedras Negras serán reforzadas con una aeronave. Identifican hombre sin vida ahogado en el río Bravo. Investiga la fiscalía atentados al pudor en contra de una menor de 12 años. Decomisan 12 kilos de cocaína en un camión turístico. No hay permisos de ampliar horario para la venta de alcohol en bares. Detecta Protección Civil venta de juegos pirotécnicos. De esto y más a continuación. Quédese con nosotros. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, me da mucho gusto saludar en este viernes, ya inicio el fin de semana. En este momento la temperatura se registra en los 4 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 22 grados sin probabilidad de lluvia y los vientos en calma. Continúan las condiciones de cielo despejado que al igual se mantienen para la noche y la temperatura estaría descendiendo hasta los 4 grados. Para el día de mañana, sábado, la temperatura alcanzará como máxima en los 23 grados. Se espera que continúen al igual estas mismas condiciones de cielo. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, un panorama general. Se espera que la temperatura oscile como máxima entre los 25 y los 18 grados y la mínima entre los 16 y los 6 grados. Se espera que continúen los cielos despejados solamente para el día miércoles por la noche. Regresan nuevamente las probabilidades de lluvia, pero se mantienen muy mínimas, solamente en un 20%. Esa es la información del pronóstico del tiempo. Más adelante regresamos con mucha más información para ustedes. Muy buenos días. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, la temperatura en los 4 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Sí, es viernes, inicio de fin de semana, 21 de diciembre del año 2018. Le damos la bienvenida a una edición más de Telezócalo Matutino y lo invitamos a que se quede con nosotros, a quienes ya nos escuchan a través de la radio 96.7, la estación Recuerdo, una más de Grupo Zócalo. Gracias por su sintonía en esta mañana. Si usted se dirige al trabajo, a la vecina ciudad de Eagle Pass, le deseamos que tenga un excelente día aquí en el estudio. Saludo a mi compañera Sonia Nel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana de viernes. Es el último fin de semana antes de la Navidad. Le deseamos lo mejor. Y también lo invitamos a que nos sintonice a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Super Channel 12 y también a través del Twitter como @SuperChannel-12. Nuestro centro de mensajes 878-1-22-22-22. 6 de la mañana con 4 minutos, temperatura 4 grados centígrados. Es, le decíamos, viernes, gracias a Dios es viernes, 21 de diciembre del año 2018. Y hoy el calendario nos indica dentro del santoral que hay que felicitar a quienes lleven por nombre Pedro y Anastasio. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, muy común Pedro, Anastasio no tanto, sin embargo habrá personas que lleven alguno de estos nombres. Le deseamos que se la pase de lo mejor. Si usted cumple años, algún aniversario, que tenga un excelente día. Es viernes, es fin de semana, ya con las últimas compras de la Nochebuena y la Navidad, si usted tiene pensado viajar al lado americano, ese es el tipo de cambio. A la compra en los 19 pesos y a la venta en los 20 pesos con 10 centavos. 6 de la mañana con 5 minutos, temperatura 4 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información y es de carácter policíaco y es lo que se registró en las últimas horas. Para ello está listo nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, audiencia de Super Channel 12. Ángel, para darte a conocer que un accidente vial se registró anoche en lo que es la colonia Ramón Bravo. Esto ocurre cuando Adolfo Barajas Martínez, de 36 años de edad, iba en su motocicleta de marca Yamaha
y fue impactada por el cáncer por un automóvil Dodge Neon de color gris, modelo 2004, que era conducido por Vanessa Lizeth Garibay López, de 26 años de edad. Derivado de esta situación, la persona resultó lesionada, por lo que fue atendida por paramédicos de bomberos en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital, donde quedó internado debido a que presentaba diversas fracturas como consecuencia del fuerte impacto. Los daños materiales fueron de consideración y este caso habrá ser turnado ante el agente investigador para asuntos viales. El probable responsable de los hechos aseguró que no iba distraído cuando ocasionó impactar por atrás a la motociclista, el cual sufrió daños de consideración y lesiones también graves. Esta es la información policial que genera hasta estos momentos ante la audiencia de su pasión. Agradecemos este reporte, Armando. Muy buenos días. Buenos días. Son las 6:06. Vamos con más noticias de lo que es la nota policíaca. Ayer le informábamos del cuerpo de un hombre que se encontró sin vida en las aguas del río Bravo, pues ya fue identificado como Héctor Iván Palos Padilla, quien murió por asfixia. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que la persona encontrada ahogada en las aguas del río Bravo fue identificada como Héctor Iván Palos Padilla, que murió como consecuencia de una asfixia por sumersión. Y es donde los agentes de la Agencia de Investigación Criminal toman conocimiento de una persona ahogada en lo que es el río Bravo, por lo que se trasladaron hasta dicho lugar, en donde se verifica lo anterior y se procede a lo que es el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde se realiza lo que es la necropsia de ley. Una vez realizada esta, por lo que es el médico legista de la Fiscalía General del Estado, se determina que la causa real de la muerte fue asfixia por sumersión. Esta persona ya fue identificada en lo que es dentro de la carpeta de investigación que se sigue dentro de la unidad de litigación y investigación, y esta persona ya fue identificada y respondía al nombre de Héctor Iván Palos Padilla. ¿No cuenta con signos de violencia? No. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En más información, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que investiga el abuso sexual que sufrió, escuche usted, una menor de 12 años de edad. Estos hechos en contra o realizados por su padrastro, estos hechos ocurridos allá en la colonia 24 de agosto. La Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1 investiga el abuso sexual que sufrió una menor de 12 años por parte de su padrastro en hechos ocurridos en la colonia 24 de agosto. La información con el coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro Elón Mendoza. Así es, se toma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal un reporte en donde una persona del sexo masculino realiza, creo que es un abuso sexual en agravio de una menor, el cual tienen algún tipo de parentesco, por lo que se trasladaron hasta dicho domicilio, en donde toman conocimiento de dichos hechos, por lo que se traslada a la víctima para lo que es la atención psicológica ahí en su momento, para que también se procediera a lo que es la presentación de la denuncia de querella correspondiente. Para Super Channel 12, Armando Valdés. También en días pasados le dimos a conocer la lesión que sufrió un hombre por parte de un disque amigo. Le disparó por la espalda. Esta persona lesionado por la espalda responde al nombre de Duganay Contreras, de 41 años de edad. El reporte de salud de este hombre es de que podría quedar paralítico. Duganay Contreras, de 41 años de edad, quien resultó con una lesión en la espalda de un balazo, podría quedar paralítico como consecuencia de la agresión que sufrió por parte de Carlos Alfredo Rangel García. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, nos informa. De acuerdo a las lesiones que presenta dicha persona, las que le fueron ocasionadas por un disparo de arma de fuego, estas lesiones son de las que ponen en riesgo la vida, además de que sí dejan secuelas funcionales, las cuales deberán de ser valoradas en un periodo de 60 a 90 días. Sin embargo, el grado de posibilidades de que esta persona no pueda recuperar lo que es la función motora y sensitiva de la mitad del cuerpo es alta. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos con información de Ciudad Acuña, y es que el día de ayer cientos de familiares, amigos, conocidos, simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional le dieron el último adiós a Ricardo Treviño. De estos hechos que ocurrieron hace unos días, lamentables por supuesto,
Militantes, simpatizantes, representantes de los diversos sectores y organizaciones adheridas al PRI e integrantes del Colegio de Notarios Públicos acudieron a dar el último adiós al amigo y compañero de mil batallas, Ricardo Alberto Treviño Torres, al hombre de la gran sonrisa que fuera asesinado en esta frontera el pasado miércoles. Frente al féretro que contenía sus restos mortales y a cuyo costado se encontraba la fotografía que dejaba ver la alegría y la sonrisa que siempre le caracterizó, se montaron dos guardias de honor, la primera de ellas por los integrantes del Colegio de Notarios de Acuña y del Estado de Coahuila, la cual fue encabezada por su presidente, Héctor Carmona Martínez. La segunda guardia fue por parte de sus compañeros priistas, la cual fue encabezada por Jesús Carvajal González, presidente del PRI en esa frontera. Luis Octavio Villarreal Rodarte, dirigente local de la CNOP, recordó la pasión y la lucha que desde su trinchera siempre encabezó Ricardo Treviño Torres para impulsar proyectos que beneficiaran las causas sociales. Recordó que durante su época como dirigente del sector popular se lograron cristalizar grandes proyectos que a la postre conducirían al partido por la senda del triunfo. El día de ayer le dieron el último adiós a Ricardo Treviño. Esto ocurrió allá en Acuña y regresamos aquí a Piedras Negras con más información. Estamos ya en los últimos días de este año 2018 y por supuesto que en bares y algunos establecimientos están los festejos, las posadas y también pues las fiestas de fin de año. Los inspectores municipales van a estar revisando muy de cerca que se cumpla con el horario de la venta de alcohol. El cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales se mantendrá en alerta durante la recta final del año para detectar bares, cantinas o negocios dedicados a la venta de alcohol que no respeten los horarios que marca la ley. Así lo dio a conocer el jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, Jesús Gerardo Velázquez Méndez, quien aseguró que no hubo ampliación en los horarios con motivo de la época decembrina. Advirtió a los comerciantes de este giro a no aprovechar la temporada para violentar el reglamento de alcohol, ya que el personal de la dependencia estará trabajando de manera normal para detectar a quienes incurran en esta irregularidad. Velázquez Vázquez indicó que la multa para quienes violen los horarios por primera vez es de más de 8,000 pesos, mientras que para los reincidentes de más de 16,000, más la respectiva clausura en ambos casos. Bueno, hasta ahorita, de acuerdo, no hemos recibido ningún comunicado por parte de la superioridad. Estamos todavía al pendiente en caso de que se vaya a autorizar alguna ampliación de horario, pero hasta ahorita no hay autorización. ¿Y en caso de que violen los horarios? No, pues definitivamente que procederemos a la clausura, ¿verdad? Procederemos a la clausura y a la infracción correspondiente. ¿En cuánto equivale? La primera, estamos hablando de 8,060 en caso de que sea por primera vez, o 16,120 en caso de reincidencia. ¿No ha habido extensión de horario ni se tiene contemplado para estos días? No, en lo que es hasta ahorita no. No tenemos autorizado todavía. Vamos a estar muy al pendiente en caso de que, a ver si la superioridad lo va a autorizar. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Bueno, de las posibles ampliaciones que no va a haber en los horarios para los bares, nos vamos al tema de la pirotecnia. Ayer Francisco Contreras Obregón, comandante de Protección Civil y Bomberos, dio a conocer que se ha detectado la venta de estos productos a través, ¿sabe de dónde? De las redes sociales. El señor Aniceto Hernández Galloso, representante regional de una empresa gasera, hizo un llamado a los usuarios de este tipo de energético a extremar precauciones con la línea de conducción, calentadores, cilindros o tanques, válvulas e inclusive con las propias instalaciones donde se utiliza este tipo de aparatos. Explicó que, en el caso de las mangueras de conducción, preferentemente hay que cambiarlas cada año, ya que con el tiempo se vuelven porosas, e instalarlas debidamente o bien utilizar líneas de cobre. Hernández Galloso dijo que por lo que respecta a los cilindros, es recomendable revisarlos de la parte de abajo, ya que es ahí en donde guardan más humedad y por lo tanto es factible se corroan y por lo tanto se puedan perforar. Tenemos que revisar nuestras líneas de conducción. Tenemos que tener como mínimo, cuando tengamos los calefactores prendidos en nuestros hogares, tener dos ventilas abiertas, 10 centímetros como mínimo, para que haya una circulación de aire y podamos tener oxígeno en el interior de las mismas y evitar accidentes. Revisar nuestras mangueras, muchas ocasiones ya están porosas, están recocidas, hay que cambiarlas por nuevas y ponerles abrazaderas de preferencia, no alambres como en algunas ocasiones, o de preferencia tubería de cobre, que es mucho más segura. Es muy importante que veamos este tema para bien de nuestra familia. También revisar los cilindros, don Isabel.
Así es, los cilindros tenemos que revisar que no tengan fugas en sus válvulas, que no tengan poros en la parte inferior, que es donde se corroen más fácilmente por la humedad. Tenemos que estar checando que no tengamos ese tipo de situaciones para evitar accidentes. Con imágenes y edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, la temperatura en los 5 grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa. Es breve, regresamos con más noticias. La familia Rodríguez y sus amigos de Jacobo Rodríguez Motors les agradecemos a todos nuestros clientes la preferencia brindada todo este 2018. Deseamos que este 2019 que está por llegar esté lleno de prosperidad, felicidad y buenas nuevas para ustedes y su familia. No nos queda más que decir gracias, clientes y amigos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Esta Navidad, viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala Diseño en Muebles. Ahorre un 40% de contado en todos los boilers y calefactores. Además, aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala. Gala, Gala, le da felicidad. Seguridad y justicia, los pilares de Coahuila. Trabajamos intensamente por un estado más seguro. Se ha reestructurado a todo nuestro sistema de seguridad. Se diseñaron nuevos planes de prevención. Se capacitaron elementos en el respeto a los derechos humanos. Así, protegemos a las familias coahuilenses. Con una nueva estrategia, seguimos avanzando sin bajar la guardia. Con el trabajo de todos. Fuerte Coahuila es. Primer informe de gobierno. Talento, no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. ¿Ella qué va a poder hacer? No es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Precios de regalo Merco esta Navidad. 40% de descuento en todas las muñecas y juguetes de fricción. Harina de maíz o tamal harimasa de un kilo a $10.99. Y 20% de descuento en todos los vinos y licores. Vigencia del 21 al 24 de diciembre. Solo venta menudeo. Merco te desea una feliz Navidad. Ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolinera es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Estamos de regreso, son ya las 6 de la mañana con 19 minutos. La temperatura aumentó un grado, 5 centígrados, sin embargo, está fría la mañana de este viernes. Si usted va a salir de casa, abríguese muy bien. Continuando con la información, trabajadores de empresas automotrices recomendaron tener precaución al momento de viajar. Ya sabemos que en este periodo de vacaciones se toman carreteras. Hay que tener mucha precaución con las llantas, con los neumáticos, para que éstas estén en buen estado. Durante esta temporada decembrina, miles de familias viajan para visitar a los suyos. Y para prevenir accidentes durante el viaje y además ahorrar gasolina, es importante el cuidado y mantenimiento adecuado de las llantas del vehículo. Lo anterior lo recomendó Luis Rogelio Delgado, trabajador de una empresa dedicada a la venta de llantas. Es alineación, balanceo, calibración, rotación, ¿sí? El cliente por lo regular tiene el conocimiento de que pone la llanta nueva, la línea y la balancea y se olvida de totalmente de volverle a darle al mantenimiento. ¿Sí? Y eso causa problema tanto de desgaste a la llanta como al ahorro de gasolina. Así es. O sea que mantener nuestras llantas en buen estado nos puede ayudar a ahorrar gasolina. Claro que sí, sí, porque al no darle la presión adecuada a una llanta, ¿sí?
el carro relativamente, entre comillas, es un poco más pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de aire es bajo. Agregó que el tiempo de vida de una llanta es de 101 mil kilómetros o 3 años, ya que, aunque una llanta tenga un buen dibujo, lo importante es el desgaste que sufre en su interior y que puede provocar que se reviente durante su uso. Realmente la vida de una llanta consiste en 101 mil kilómetros. Esa es la vida en kilómetros. La llanta es lo que debe durar, 101 mil kilómetros. Pero se recomienda que a los 3 años de uso queden fuera. El cliente piensa que al ver el dibujo de la llanta, que está en buen estado, piensan que la llanta está en condiciones de trabajar, y no es cierto. Recomendó a los automovilistas acudir a su taller de servicio más cercano para realizar un chequeo preventivo y evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de su familia durante esta temporada. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 12, Dariela Macías. Son las 6:21. Vamos con más noticias. Elías David García Guajardo, es el contralor municipal, dijo que aunque ya casi está concluido el proceso de entrega-recepción de la administración municipal, aún restan varias dependencias por completar con este trámite. Aunque casi está concluido el proceso de entrega-recepción de la administración municipal, todavía restan varias dependencias por completar dicho trámite y por lo cual se acelera el paso para lograr su conclusión. De acuerdo a Elías David García Guajardo, contralor municipal, dentro de las principales direcciones que aún no terminan el mencionado procedimiento están la tesorería y el sistema de agua y saneamiento. Agregó que incluso el miércoles se realizó una reunión por ese motivo en las instalaciones del sistema de agua, donde estuvieron representantes de la próxima administración, encabezados por Claudio Bres. Estableció que el principal motivo por el cual no se ha podido avanzar es porque ambas dependencias siguen generando tanto ingresos como gastos, pero se estima que el proceso pueda concluir la próxima semana. Bueno, estamos trabajando todavía en eso. Hay ciertas áreas que ya están cerradas. Las que vamos a esperar más tiempo, pues es la área de tesorería y la de CIMAS. Por cuestiones ahí administrativas, sigue habiendo ingresos, sigue habiendo egresos. Esas estarán para los últimos días del mes. Incluso ayer se tuvo una reunión en el Sistema Municipal de Aguas, ¿no? Así es, dentro de esta transición fueron ya funcionarios de la próxima administración, incluyendo al alcalde electo, y ahí tuvimos pláticas ya un poco ya más en el tema administrativo y técnico. En las dependencias que ya cerraron este proceso, ¿se firmaron actas o todavía no? No, aún no, estamos en espera también de las personas que van a cubrir. Ahora, por la nueva ley de entrega-recepción del estado de Coahuila, se le tiene que entregar al funcionario que va a estar ahí cubriendo esa área. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Es más información tras el anuncio de que ya existe esta ley que prohibirá el uso de bolsas y popotes de plástico en todo el estado. Cientos de ciudadanos externaron su opinión sobre esta medida. El anuncio de la ley que aprobaron los diputados del Congreso y que prohibirá el uso de bolsas y popotes de plástico en Coahuila divide opiniones entre los nigropetenses. Mientras algunos consideran esa medida como atinada y sin dificultad de resolver, otros lo ven como un impedimento, principalmente aquellos que no tienen un vehículo donde guardar los productos que adquieren en los centros comerciales. No sé, yo no soy de aquí. Pero igual le afectaría si sí, viene. Claro. Uh-huh. Pues para mí da igual. Da igual, trago mis bolsas cuando venga a traer el mando. No, pues está muy mal, oiga, como quiera. ¿Por qué? Pues entonces, ¿en qué? ¿Nos lo vamos a llevar en las manos? Claro. ¿O ya no quiere gastar dinero o qué? Los diputados dicen que ya para ayudar al ambiente. Pues que está bien. Pues no, que sigan dando bolsas. Que sigan dando bolsas. Luego, ¿cómo le va a hacer para llevarse el mandado ahí en la canasta? Pues ahí en las manos. Pues yo creo que está mal que no nos den bolsas, porque ¿en qué vamos a echar el mandado? No, que nos los vayamos a echar, ir aquí como King Kong. A lo mejor vamos a tener que volver al tiempo de que traíamos la red, ¿no? Pues sí, pero eso de la red está, digo, pues uno de hombre sobre todo. Sí. Andar cargando, sí, como que no. No, pero está mal, creo yo que está, sí, porque no es lo mismo venir aquí que nos den el mandado a traer bolsas
y luego si no hallamos, ahí andamos cargando la bolsa. Pues está bien, aceptamos. Sí. ¿Y cómo le hacemos ahora? Pues no sé cómo la vamos a hacer para echar la basura. Iremos a comprar botes de plástico o no sé. Sí, ¿verdad? Mucha gente las utiliza. Ajá, exactamente. ¿Y para llevar el mandado traería usted alguna? Sí, yo tengo bolsas que he comprado al otro lado. Sí, tengo. ¿Le parece una buena medida? Sí, una buena. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 12, Dariela Macías. Pues ahí está la opinión encontrada a esta nueva ley, pues a cargar el mandado en nuestras propias bolsas. Vamos con más noticias que también tiene que ver con una nueva ley, y es que Graciela Márquez anunció que a partir del 1 de enero del 2019 se quitará el impuesto del valor agregado, es decir, el IVA a gasolina y diésel en los municipios ubicados en la franja fronteriza. La secretaria de Economía declaró que con esto se bajarán los costos y se acercarán a los precios que tienen en los vecinos estados de Estados Unidos. Dicha acción fue una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México se comprometió a igualar los precios de la gasolina en la zona fronteriza al mismo nivel que en Estados Unidos. López Obrador destacó que además se va a igualar el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, para que corresponda con el monto cobrado en los estados con los que colinden. El impuesto al valor agregado será del 8% en promedio, la mitad de lo que se cobra en la actualidad. Específicamente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense. Es decir, en California cobran 8.5%, en Arizona 8.2%, en Nuevo México 7.5% y en la frontera con Texas 8.2%, detalló. 6 de la mañana con 27 minutos, temperatura 5 grados centígrados. Vamos con información no agradable para el estado de Coahuila, y es que pues está trabajando el tema de los presupuestos para las entidades federativas, y a Coahuila yo diría que no le metieron tijera, le metieron una sierra eléctrica. ¿Por qué? Porque el monto asignado a obra pública en Coahuila será apenas una cuarta parte de lo que se va a dedicar a programas sociales en la entidad, como las becas 68 y más, el programa del primer empleo para aprendices, Prospera y demás. El pasado 18 de octubre, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con Andrés Manuel López Obrador, donde presentó una serie de proyectos de obra pública para Coahuila por un monto superior a los 20 millones de pesos. Entre los proyectos presentados se encontraban los libramientos en las carreteras federales 57 y 29, el teleférico para Saltillo, un puente internacional en Piedras Negras, el libramiento en el corredor Laguna Norte, la modernización de la carretera Piedra Negra Laredo, rectificación de curvas de Los Chorros, pavimentación del camino Ocampo San Miguel, la conclusión de la carretera Musquis-Ojinaga y el transporte masivo de Ramos Arizpe a Derramadero. De igual forma, se propuso un hospital del Issste, unidades deportivas, drenaje sanitario y pluvial para Torreón, trabajos de regeneración y canalización de arroyos en Saltillo, presa rompepicos para los municipios del norte, entre otros. Sin embargo, no hubo compromiso por parte de López Obrador, solo pidió que se enumerara del 1 al 10 cuáles eran las más prioritarias, pero sin comprometerse con alguna. Minutos después de la reunión con el mandatario coahuilense, el ahora presidente tuvo un encuentro con simpatizantes en la Plaza de Armas, donde anunció dos universidades y programas para Coahuila por más de 8 mil millones de pesos, entre los que se destacan las becas a estudiantes de nivel medio superior, además de los apoyos de orden social. Ahí el tema sin duda va a dar mucho de qué hablar. Nuevamente se estaría buscando una reunión con Andrés Manuel López Obrador para analizar este tema, porque la verdad, pues es un recorte bastante considerable, Sonia, ¿eh? Imagínate, si ese es el presupuesto que ellos habían presentado, es de acuerdo a las necesidades del estado, y que les den por mucho menos, pues sí, es de pensarse. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, lo invitamos a que nos escriba a nuestro centro de mensajes 878-122-2222, y también en nuestra transmisión en vivo en Facebook en Super Channel 12. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. En agosto cumplimos 25 años
en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS es de todos. 25 aniversario. Coahuila, somos 5 regiones que brillan juntas hacia un mejor mañana. Este año se lograron atraer grandes inversiones y se generaron miles de nuevos empleos en todo Coahuila. Se crearon grandes oportunidades para que los jóvenes estudien y continúen preparándose. Se está mejorando en los servicios de salud. Seguimos consolidando a Coahuila como un estado seguro. Con el trabajo de todos. Fuerte Coahuila es. Primer informe de gobierno. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. Vuelos directos desde Del Río a DFW disponibles ahora. Vuela desde Del Río a Dallas a todo el mundo. Reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711. Para estar al tanto de nuestras ofertas, síguenos en nuestras redes sociales en @flydrt. El mejor regalo que puedes encontrar es ver a toda tu familia unida y feliz. La Navidad es el calor que envuelve el corazón de las personas. Y la generosidad por compartirla. Holiday Inn Express, Tierras Negras, te da las gracias por haber formado parte de nuestra familia. Deseamos para ti y los tuyos... ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Atención, mensaje importante. Mi amor, ¿y si nos vamos de vacaciones? Hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos, ¿verdad, mi amor? Está ¿verdad? Bien. Sí, estaría muy bien. Ay, oh, mira qué fotos tan padrísimas. Okay, espérame tantito, espérame, espérame. Ay. Bueno. Está temprano. Sí, nada más vamos a... Cuidado voy... con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta. Voy a dejar a la familia y de ahí nos Cuidado vamos. ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Estamos de regreso, son las 6 de la mañana con 33 minutos, la temperatura en los 4 grados centígrados. Vamos ahora con información de la ciudad de Eagle Pass y es que el departamento del sheriff mantiene activa una investigación en torno al decomiso de 12 kilos de cocaína luego de un operativo realizado en una unidad turística que cruzó por el puente internacional número 2. La Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento del Sheriff mantiene activa una investigación en torno al decomiso de 12 kilos de cocaína que agentes de esa instancia realizaron durante un operativo cuando la unidad apenas había cruzado por el puente internacional número 2. Es un hecho que surgió el pasado 16 de diciembre, pero por cuestiones del trabajo de los detectives no se pueden revelar detalles, dijo el sheriff Thomas Merber. Cambió que de turista que le hacemos el Tex-Mex Tour, y estamos investigando en el camión, traía 22 paquetes de cocaína que pesaba 12.48 kilos. Estamos investigando más, ¿verdad? Siempre que estamos así o así como un camión, sabemos que el chofer no es el dueño de la propiedad esa, ¿verdad? Si seguimos investigando, si podemos hallar los que están envueltos en este caso. El camión está detenido aquí estamos detenidos. Aún no hay arresto de arte en este caso todavía. Hay alguno, estamos investigando por eso, siempre, como dije, siempre cuando va una persona manejando, especialmente un autobús o una trailer, siempre hay alguien más arriba. ¿Los pasajeros fueron trasladados en otro autobús para que continuaran su viaje? En este no tengo información, eso es la compañía que tiene se encarga de eso, pero no dudo porque pues no van a contestar, ¿verdad? Porque estamos este camión con Brocú. Estamos trabajando con el... Nosotros, del condado,
quizás con el fiscal, que es que pertenece al condado, que es Roberto Cerna. ¿Traía turistas de México la persona, el camión? Tenía 5. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Vamos con más noticias del lado americano. La policía de Eagle Pass detuvo a una persona. Se trata de Javier Alonso Ramos. Tiene 24 años de edad. Estaba siendo buscado por la policía por robo agravado. Detectives de la policía han detenido a un sujeto que contaba con una orden de arresto por el robo violento y a mano armada que cometió en contra de una persona a la que le quitó $50. Se trata de Javier Alonso Ramos, de 24 años de edad, quien era buscado por el delito de robo agravado, el que hizo a plena luz del día en el estacionamiento de la tienda Lowe's hace algunas semanas. El vocero de la policía, Humberto Garza, informó que el sujeto fue identificado plenamente por su víctima, además de que las cámaras de vigilancia del lugar sirvieron como evidencia, como lo había anticipado la autoridad. Tras ser llevado a la cárcel municipal, el hombre quedó presentado con un juez de paz, quien le impuso una fianza de $10,000. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. De regreso con información de Piedras Negras. El día de ayer, trabajadores de una empresa originaria de Torreón iniciaron con la instalación de un elevador para personas con discapacidad. Desde la tarde del miércoles, personal perteneciente a una empresa originaria de Torreón inició con las labores para la instalación de un elevador contiguo a las escaleras secundarias ubicadas en el interior de la presidencia municipal. Se trata de la empresa Vilobox, con domicilio fiscal en la calle Domingo Valdés Llano 237 del Parque Industrial en esa localidad, que con dos trabajadores viene realizando dicha obra para comunicar a las dos plantas de la alcaldía. Cabe mencionar que desde que se proyectó la remodelación de la presidencia municipal, hace más de 8 años, estaba incluido el contar con dicho elevador para uso exclusivo de personas con discapacidad. Sin embargo, hace cerca de 5 años empezó a ocupar el edificio municipal sin que la remodelación estuviera finalizada al 100%, y el tema del elevador finalmente no fue concretado. Aunque ningún funcionario municipal, principalmente de la Dirección de Obras Públicas, quiso ahondar sobre el tema, se sabe que su instalación tardará un periodo de entre 15 y 20 días. Sin mayores especificaciones técnicas, se sabe que el tamaño estimado del elevador será de 1.3 por 1.3 metros, con capacidad para no más de 5 personas. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6:38, la temperatura fría esta mañana de viernes en los 5 grados centígrados. Vamos a más noticias, y es que el mayor de la vecina ciudad de Eagle Pass, Ramsey English Cantú, habló sobre el tema de la construcción del tercer puente internacional, y él dijo que antes de planear la construcción de este tercer puente hay que trabajar en hacer aún más eficientes el 1 y el 2. El mayor de la ciudad de Eagle Pass, Ramsey English Cantú, dijo que antes de pensar en consolidar el proyecto de la construcción del tercer puente internacional, se debe trabajar en hacer aún más eficientes el 1 y el 2. Dijo que si bien al contar con un tercer cruce sería de mucho beneficio para la economía de ambas ciudades, se genera de contar con el personal necesario, sobre todo para agilizar el cruce en estas fechas. En el tema de ajustes en la tarifa de pago por cruzar de Estados Unidos a México por ambos puentes, no se tiene contemplado que para el 2019 se tenga otro aumento. Hay un beneficio de tener lo que es un tercer puente, pero que tenemos que asegurar de que nuestros dos puentes actuales están eficaz ahorita, y con lo que es el trabajo y el personal necesario para asegurar lo que es la eficiencia de nuestros puentes actuales. Hablando de los puentes, recientemente tuvieron un incremento. ¿Se tiene contemplado en el próximo año tener otro aumento en el pago del cruce? Nosotros no tuvimos ningún aumento en el pago del cruce, lo que son los cambios sobre lo que son los ajustes del peso. Ahora, el Concilio de la Ciudad no tiene lo que es ninguna forma de aumento que se está contemplado. Precisamente nuestros presupuestos se inician en octubre, so para este año no verán lo que es ningún aumento. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos con más información, y el director de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, declaró que se ha detectado la venta de pirotecnia a través, sí, de las redes sociales. Tras reiterar que existe la prohibición tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno del Estado y Municipio del almacenamiento, consumo y distribución de juegos pirotécnicos,
El comandante de Bomberos y Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, señaló que se ha detectado la venta de estos productos a través de redes sociales. Indicó que este tipo de casos son reportados tanto Fuerza Coahuila, Policía Preventiva e inspectores municipales para que sean sus elementos quienes, en lo posible, detecten a personas que ofrecen este tipo de artículos. Contreras Obregón estableció que vender u ofrecer juegos pirotécnicos a través de redes sociales también está prohibido, ya que de igual manera se considera factor de riesgo. Nos hemos percatado que ha habido que aparecen en redes sociales venta ofertando cohetes, palomas y bueno, pues una serie de cosas que la ley no permite, ¿no? Que finalmente pues es un factor de riesgo. Lo que hacemos es en coordinación con Fuerza Coahuila, con la Policía Municipal y con el inspector del municipio, pues tratar de detectarlos. Nosotros, en la medida de lo posible, pues les informamos qué es lo que está apareciendo en las redes sociales. Sin embargo, los establecimientos como tal, pues nosotros íbamos a revisarlos y, por supuesto, clausurar. ¿Venderlos a través de estas redes sociales también está prohibido, comandante? Sí, por supuesto. La idea es que no se activen precisamente porque es un factor de riesgo. Entonces, la comercialización es la que establece la misma ley, que no se debe de hacer. Es almacenamiento, consumo, distribución. Es lo que restringen. Con imágenes y edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos a darle rápidamente lectura a algunos de los mensajes que ya nos hacen llegar esta mañana. Dice, buenos días, saludos para la familia Cortés Olveda, saludos a todos sus televidentes, los estamos viendo acá en la colonia Doctores, gracias por levantarse temprano. Este mensaje no le entiendo muy bien, pero quiero entender, que dice, buenos días, ¿por qué las cantinas no las cambian de lugar donde estén juntas todas? Es lo que quiero entender que dice este mensaje. Y bueno, es la colonia, la calle Zaragoza, ¿no? Donde normalmente se establecen estos negocios. Se contaba con una zona de tolerancia, sin embargo, esta ya dejó de operar desde hace mucho tiempo, aunque hay unos negocios que todavía abren sus puertas. Dice, hola, buenos días, para mandarle saludos a Sabrina de parte de José Luis López, ahí está el mensaje de esta persona que también todos los días se levanta muy temprano. Dice, feliz Navidad para todos ustedes y el equipo de Super Channel, que la pasen de lo mejor. Muchas gracias también para ustedes. Vamos ahora con los mensajes en vivo. Ahí está lista, ¿no? Es mi compañera Sonia. Así es, Ángel. También muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Facebook en la transmisión en vivo. Nos deja los mensajes o nos da like o me gusta nuestra página. Muchísimas gracias. Leo los mensajes. José Luis López, bueno, ya lo dijo Ángel, todos los días saluda a Sabrina. Margarita Hernández, buenos días, una feliz Navidad para ustedes y sus familias, que Dios los bendiga. Gracias igualmente para ti, Margarita. Y Pablo Sánchez Campos dice, saludos a la familia Sánchez Ledesma y Palatuga, así dice, gracias. Bueno, ahí está Pablo Sánchez, tu mensaje y el saludo. De nueva cuenta, José Luis López, que le digamos a Sabrina, que todos los días está presente, ya lo sabe José Luis, ella lee también los mensajes. Xiomara Zúñiga dice, buenos días, bendiciones, que Dios derrame muchas bendiciones y éxito siempre en sus labores. Feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias, Xiomara, por estar siempre al pendiente de las noticias de Super Channel 2 en Telezócalo Matutino. Muchísimas gracias a todas las personas que están en contacto con nosotros. Vamos a ir a nuestra última pausa. Es breve, pero al regresar tenemos más noticias. Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. The Gonzalez attorneys and their staff gave us 110% of their time, effort, energy, and if someone needs a lawyer, they are the ones.
Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Precios de regalo Merco esta Navidad. Pierna de cerdo a $39.50 el kilo. Menudo de res a $62.99 el kilo. Costilla asador a $68.99 el kilo. Y papa blanca a $14.99 el kilo. Vigencia del 21 al 24 de diciembre. Solo venta menudeo. Merco te desea una feliz Navidad. La salud de los coahuilenses es lo más importante. Se trabaja en reducir la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas. Ahora los coahuilenses pueden ser candidatos de hacerse cirugías bariátricas para reducir la obesidad y prevenir la diabetes. Se está mejorando en el abasto de medicinas y en el equipamiento de hospitales. Con mejor salud, las familias de Coahuila viven plenamente. Con el trabajo de todos. Fuerte Coahuila es. Primer informe de gobierno. En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos de regreso, 6:47, temperatura 4 grados centígrados. Saludos a quienes ya nos hacen el favor de estarnos viendo a esta hora de la mañana. En más información, Jessica Velázquez, directora del DIF municipal, dio a conocer que con la última entrega de leche y pañales termina exitosamente el programa Bebé Fuerte. Con la última entrega de leche y pañales terminó exitosamente el programa Bebé Fuerte 2018, que benefició a los bebés de 0 a 1 año de edad, así lo dio a conocer Jessica Velázquez. La directora del DIF dijo que cierran el programa con mucho éxito porque iniciaron con 100 y terminan con 170 familias. Y muy contentos, el día de hoy pues cerramos diciembre de 2018 con esta última entrega de Bebé Fuerte. Bebé Fuerte fue un programa integral para todas las familias, para sus bebés de 0 a 12 meses y la verdad que bueno, pues hoy reportamos excelentes resultados en donde pues las mamás y los papás llevaron un control médico de sus niñas, de sus niños, llevaron también mucho fortalecimiento de cómo amarlo, de cómo abrazarlo, de cómo cuidarlo, entonces cómo alimentarlo correctamente. Entonces pues hoy estamos muy contentos, ¿no?, de que ya entregamos este último apoyo, pero sobre todo con los resultados. Quedan muy satisfechos. Sí, muy contentos. Este programa inicialmente pues empezamos con 100 familias y cerramos con 170 familias que se beneficiaron a lo largo del 2018. Se les entrega pañales, leche, control alimentario, se les apoyó con el control de peso, se les apoyó con muchísimas actividades que hicimos culturales, artísticas, en familia, con campamentos también para ellos de muchas terapias físicas y psicológicas también. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12. Bueno, y como recientemente le comentamos, para ser exactos, el jueves pasado, con estos vientos que alcanzaron hasta 100 kilómetros por hora, pues hubo muchos estragos. Entre ellos se rompió todo lo que fue la lona de la pista de hielo. Estuvo cerrada por unos días, pero el miércoles ya fue reabierta. A partir de ese miércoles fue reabierta al público en general la pista de hielo instalada a un costado de la presidencia municipal, una vez concluida la reparación de la estructura afectada por los fuertes vientos que azotaron la región el pasado jueves 13. No obstante, este espacio de esparcimiento para las familias de la región norte estará operando sin toldo, el cual fue prácticamente arrancado y por lo tanto destruido por el fuerte viento que alcanzó casi los 100 kilómetros por hora. Al respecto, el director general del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, señaló que desde su apertura, el 9 de diciembre, la pista ha recibido cerca de 2.000 visitantes quienes han disfrutado del patinaje sobre hielo en una pista de 380 metros cuadrados. Por su parte, el coordinador regional del DIF Coahuila, Valente Eleazar Chávez Reyes,
especificó que el horario de la pista es de 10 de la mañana a las 14 horas y de las 3:30 a las 21 horas. Destacó que para optimizar el servicio a la comunidad se cuenta con 8 instructores y asistentes, así como 200 pares de patines en diferentes medidas para mayor comodidad de los patinadores, ya que la pista tiene capacidad para atender por turno a 80 personas. Las pistas de hielo que funcionan también en Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón y Musquis, y a partir del 28 de diciembre en Acuña, forman parte de las actividades de Coahuila Luz y Magia que el DIF estatal lleva a cabo en las diferentes regiones de la entidad. Con imágenes y edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. En más informaciones, el secretario de Seguridad Pública en el estado, José Luis Pliego Corona, quien nos da a conocer que este helicóptero del cual el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que se iba a destinar de planta para la región norte, ya está operando, incluso ha participado en algunos operativos. El que los municipios del norte del estado cuenten con un helicóptero de base forma parte de los recursos materiales destinados dentro de una estrategia global que busca fortalecer en capacidades técnicas y de inteligencia el tema de la seguridad en Coahuila. El secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, declaró lo anterior y dijo que el helicóptero ya está de base en la región y que incluso en días pasados ha formado parte de operativos de vigilancia en varios municipios. Indicó que la presencia de la aeronave envía dos mensajes en vertientes distintas. El primero es que les da tranquilidad a los futuros inversionistas el ver que se cuentan con recursos materiales suficientes para garantizar la seguridad. Agregó que en segundo lugar le dice claramente a la delincuencia organizada que en Coahuila las operaciones terrestres se refuerzan con el apoyo del helicóptero, lo que permite blindar a la entidad y sus ciudades. Como se mencionó durante la propia inauguración, pues Coahuila es un referente, afortunadamente a nivel nacional, de la estrategia de seguridad. Es un estado que se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en materia de seguridad, un estado que tiene todos sus indicadores, o la mayoría, excepto por ahí alguno que se nos disparó, específicamente el de narcomenudeo, que no tiene que ver con consumo, sino con aumento de las operaciones policiales, pero que tiene sus indicadores prácticamente todos a la baja, excepto este que acabo de mencionar, en materia de incidencia delictiva. El INEGI califica muy bien en términos de la percepción ciudadana, colocando 3 ciudades del estado dentro de las 10 más seguras del país, como lo son Saltillo, Torreón y Piedras Negras. Entonces, bueno, el hecho de que hayamos en Coahuila, cumpliendo estas instrucciones del señor gobernador, invitado a toda la comunidad de seguridad del país al estado y que hayan aceptado todos venir a platicar los temas de seguridad, evidentemente lo que refleja es que Coahuila es, bajo el liderazgo del señor gobernador Riquelme, un estado que ejerce un liderazgo nacional en materia de seguridad y en materia del desarrollo de la política pública en materia de seguridad. Es decir, Coahuila es un ejemplo nacional y mucho pues fue el reflejo precisamente de que fuera Coahuila la sede nacional del debate de la conferencia de secretarios. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Nos vamos directamente con nuestra compañera Sabrina Rodríguez y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 6:54 y en esos momentos la temperatura se registra en los 4 grados para nuestra ciudad. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 22 grados sin probabilidad de lluvia y los vientos se mantienen en calma, continúan las condiciones de cielo despejado. Es muy importante comentarles que el día de hoy ya inicia el invierno y pues continúan esas temperaturas un tanto frescas. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 4 grados, continuamos sin probabilidad de lluvia y se espera que continúen las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, sábado, la temperatura alcanzará como máxima los 23 grados, se espera que continúen al igual estas mismas condiciones de cielo. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la lotería en el tiempo. Muy buenos días. Micare presentó el pronóstico del tiempo.
Últimos saludos que nos escribe, gracias a José Garza, Pablo Sánchez Campos, Rafael Arreola Samano, dice que unos días, dice, por favor, me podría mandar saludos para Griselda de Yanira Rodríguez Hernández, porque el día de mañana cumple años de parte de su familia que la quiere tanto. Ahí está el saludo para Griselda de Yanira, feliz cumpleaños. De esta manera llegamos ya al final de Telezócalo Matutino, la edición de este viernes, inicio de fin de semana. Lo invitamos a que se quede con Red 12, los hechos a detalle, porque nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz le seguirá invitando a usted, que nos ve en pantalla, Sonia, amigos, a regalar, a donar un balón. Hay una campaña muy bonita, pero de esto él nos va a ampliar el tema en unos minutos más. Sonia Nel Pérez de Hoyos, Sabrina Rodríguez, Ángel Robles Estrada, le decimos gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana.